¿Qué tal, amigos de YouTube? Mi nombre es Melody. Es un gusto y un placer, amigo, volver a saludarlos hoy jueves 19 de septiembre de este año 2024. La noticia de hoy, amigos, que les traigo se trata del grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego. Parece ser que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a darle una checadita al caso de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Al grupo Salinas. ¿De qué tipo de revisada o checada van a hacer ahí en la Suprema Corte? Pues del adeudo que tiene Electra en impuestos, en la suma de dinero que tiene a no pagar impuestos. Recordemos que las empresas del grupo Salinas tienen el mal hábito de estar metiendo dinero, de estar sacando amparo tras amparo tras amparo tras amparo. Entonces, si van a dar una resolución, usted que se aprobó la reforma del Poder Judicial antes de que entren los nuevos, es probable que Norma Piña se ponga a favor del empresario, como siempre, y le den más tiempo. Aunque llegue a suceder eso, los siguientes jueces y ministros, pues, obviamente, le darían para abajo, ¿no? O lo que haya hecho Norma Piña, en caso de que haga algo incorrecto, pues que normalmente es muy probable que lo haga, pues porque pues, así lo aplican ellos. Y es por eso que los empresarios le temen tanto a la nueva reforma del Poder Judicial. Pues por lo mismo, si no tienen algún juez a modo que les ayude a avalar sus tranzas o sus trinquetes o sus cosas ilegales, pues obviamente, amigos, pues sí, claro que les preocupa, ¿no? Entonces, amigos, vamos a cambiar la pantalla para leerles lo que es la información. Esta noticia, amigos, es del Imparcial, está posteada por Jairo Vázquez y dice así: la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Norma Piña alista duro golpe a Ricardo Salinas Pliego. Dice entre dos puntos: proceso. Eso es lo que vamos a ver. Pues es cierto que Norma Piña lista un duro golpe al empresario, pues eso, ver para creer, como dicen. No se trata, pues, de que se le haga algo malo al empresario, pues simplemente todo individuo que pisa la tierra pague impuestos. No puede ser posible que los empresarios, en este caso las empresas del señor Ricardo Salinas Pliego, por el simple hecho de ser poderosos, pues piensan que la ley iba a ser a su modo, ¿no? Y desgraciadamente, amigos, están acostumbrados. Los empresarios, como todo lo tienen, todo se les ha dado, pues están acostumbrados así, pues piensan que el mundo se rige bajo sus reglas, y pues no es así. En este caso, entre Grupo Electra y el SAT, que involucra enormes sumas de dinero, está próxima a recibir una resolución en la Secretaría Suprema Corte de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Perdóname, o sea, por ahí lo leí mal. Las siglas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la presidencia de Norma Piña, se prepara para tomar decisiones que pueden impactar seriamente al Grupo Electra, propiedad del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego. Dice el medio Proceso, dos ministros, Alberto Pérez Dayán y Yasmín Esquivel Moza, han anunciado que podrían desechar los amparos presentados por la empresa, con lo que busca evitar el pago de créditos fiscales. Vamos a subrayar aquí, amigos. Vamos a leerle aquí otra vez. Y dice así: Alberto Pérez Dayán y Yasmín Esquivel Moza han anunciado que propondrán desechar los amparos presentados por la empresa, con los que se busca evitar el pago de créditos fiscales, que en total suman más de 34 mil millones de pesos. Fíjense nada más, toda la lana, 34 mil millones de pesos. ¿Qué no se puede hacer con ese dinero? Pues, aplicándolo, pues, ¿verdad? Repartido ahí en los estados. Cameradas, tuberías, cañerías, escuelas, hospitales,
etcétera, ¿no? Hay tanto que hacer, amigos, y tan poco tiempo, la verdad. Los amparos de Elektra y su implicación, según las listas judiciales, el 2 y 9 de octubre se discutirán estos amparos en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los casos están divididos entre los dos ministros, ponentes. El amparo de Esquivel Moza involucra un crédito fiscal de 1,431,466,605 pesos, mientras que el de Pérez Dayán aborda un crédito mucho mayor de 33,306,406,349 pesos, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014 y 2015. Fíjense nada más, amigos. El proyecto ha llamado la atención por la lentitud con la que ha avanzado. Eso, amigos, de que el proceso ha llamado la atención, porque no avanza, eso es propio de las empresas y grupos chinos. Así le aplican. Maromean para cansar a la gente. Imagino yo que los casos de conciliación y arbitraje va a suceder lo mismo, que pase el tiempo. Afortunadamente se van a cambiar, ahora con la reforma, pues va a haber cambio. Sí, magistrados. Y esperemos que haya resoluciones para los casos de todos. Y más que nada, este empresario lleva muchos años saliéndose con la suya, burlándose ahí en sus spots de plataforma X. Entonces ya es hora de que pues, pague sus pecados, ¿no? Eso es lo que los ciudadanos estamos esperando. ¿Por qué? Porque hay mucho que hacer aquí en los estados. Todos los estados tienen un tema. Y más en temas de carreteras o colonias que no tienen los servicios básicos, luz, agua, alcantarillado, agua potable las 24 horas del día, por falta de infraestructura. Entonces hay mucho que hacer. Pagando al empresario esa lana, pues la verdad es que sería un gran apoyo. Ahora sí que para toda la República Mexicana, ¿no? En agosto pasado, la revista Proceso señaló que estos amparos llevan más de un mes en la corte sin recibir el trámite adecuado. Este retraso motivó una intervención directa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien envió una carta a la Secretaría, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitando una mayor rapidez en la resolución de sus asuntos. De hecho, el presidente Andrés Manuel, cuando andaban los jueces y magistrados, Norma Piña y su clan, anunciando la huelga, que iban a hacer una huelga, el presidente le sugirió que antes de la huelga terminaran este asunto. La reacción del señor Ricardo Salinas Pliego y su deuda millonaria. El empresario Salinas Pliego no ha ocultado su enojo respecto a las exigencias fiscales. Recientemente, en respuesta a un mensaje de la red social X, por parte de Víctor Sarmiento Maldonado, secretario de Educación de Campeche, quien lo instó a pagar sus impuestos. Salinas Pliego reaccionó con un comentario despectivo y dice, jajaja, pinche muerto de hambre, lo que desató una polémica en redes sociales. Eso es lo que tiene el empresario. Por eso es hora de que le caiga la justicia divina. No puede ser posible pues que haya personas que no conozca la moralidad, el respeto. Es como cuando unos empleados que tiene ahí en el ETA le robara algo al señor. Pues, seguro, para que tuviera fotografías de él en tiendas Electra y estuviera hasta boletinado. Porque eso sí, a los señores les gusta robar, o no les gusta que les roben. Ahí tienen su código de ética de valores, pero ellos mismos no lo siguen en su persona. Pues así es, amigos. Esta sería la nota de hora. De verdad, ustedes creen, como este caso, se va a llevar en octubre, a principios de octubre, como lo acabo de leer. ¿Ustedes creen que siendo Norma Piña se le caigan los amparos a Salinas Pliego o le den otro amparo? ¿O hagan algo para que el proceso se haga más largo? ¿Ustedes qué creen, amigos? Ahí déjenme los comentarios. Y hasta aquí el video de hoy, amigos. Si el video fue sagrado, les encargo mucho su super like, que suscriban a este canal.
Los comentarios, amigos, son muy importantes. Agradeciéndoles los comentarios y las vistas del video anterior. Yo soy Melody y nos vemos en el siguiente video.